Bueno, y continuamos acá promoviendo lo que va a ser el Heaven and Hell. Recordemos que es el momento de disfrutar el sonido de las agrupaciones que, con las que crecimos, con las que muchos crecimos, el sonido de la vieja guardia, el sonido local de los 80s acá en la ciudad de Medellín. Heaven and Hell, 18 de agosto entonces, Symphony Productions, Symphony Fest, con Hugo entonces Pacho al frente de estos eventos, como siempre nos ha acostumbrado. Iba a ser en el Teatro Matacandelas, mucha vieja guardia y qué especial tener acá a integrantes de la agrupación Carbure. Carbure, esa agrupación que a principios de los 80 inició acá en la ciudad de Medellín, y vamos a recordar con ellos esa época, pues lógicamente porque fueron muy importantes también antes de que naciera el ultrametal, digamos. Estaba Carbure, estaba Nas, estaba Fénix, estaban estas agrupaciones que iniciaron una nueva era del rock acá en la ciudad de Medellín. Así que tenemos acá a Álvaro Torres, en verdad un personaje que estuvo en la época, nos va a contar qué hizo en todos estos, en todo este tiempo. Y también tenemos acá a Rubén Darío, que es más contemporáneo en la banda, y vamos entonces a conocer los detalles de Carbure, porque vuelve Carbure, entonces tienen grabación, en fin, muchas cosas que nos van a contar, así que bienvenidos al Templo del Rock. Álvaro, qué gusto tenerte acá en el programa. Muchas gracias, Carlos Mario, yo también muy contento porque estoy aquí en Colombia después de 18 años y veo este Medellín muy hermoso y muy, muchos rockeros y muy buena gente, esto es muy buen ambiente aquí en Medellín. 18 años por fuera, en actividad de músico, ¿en qué actividades? Sí, yo trabajé en músico y en otras cosas también, ¿entiendes? Porque yo allá tocaba la guitarra, tú sabes que yo toco el saxofón y la flauta también. Entonces ya en los Estados Unidos me devolví mucho en eso. ¿Todo en el medio de la música? En medio de la música, sí, afortunadamente, sí, sí, sí. La música siempre la he llevado desde pequeño. Sí, sí, vivo muy feliz y contento ahora porque estoy de nuevo con Carbure, que es muy enfermo con eso, porque Rubén es un gran cantante y muy optimista. Entonces vamos a promover el rock en forma otra vez de nuevo. Bienvenido al programa, cuéntanos cómo fue el contacto para estar como vocalista en Carbure. Muchas gracias, Carlos Mario. Pues bueno, saludo a todos. Álvaro Torres me conoció a mí en un concurso de bandas en la Macarena. Le gustó la voz, él estaba de jurado y inmediatamente pues me dio la tarjeta de él y me invitó a grabar, a hacer una prueba de grabación como tal en Mega Studio, en el estudio de grabación que él tenía. Hicimos la prueba. ¿Hablando de qué año? Eso es más o menos hace por ahí 20 años ya, o sea, bastantes añitos. O sea, eso fue en 1998, 97, algo así. Y ya en el 2000 entramos a hacer la grabación como tal después de haber hecho las pruebas. Y pues todo salió muy chévere, nos gustó demasiado. Lastimosamente Álvaro tuvo que ir para Estados Unidos, pero estamos como ansiosos, como muy contentos de regresar y mostrar el producto y que la gente lo acepte con mucho cariño. O sea que fue un receso, pero no un paro. Fue un receso, más no un paro. Y la verdad que estamos con toda, queremos rescatar el rock and roll en Medellín, queremos abrirle las venas a Medellín como tal con el rock and roll e inyectarles de nuevo el rock and roll. Yeah.
yo creo que igual el paso del tiempo es inexorable y todo, pero de pronto tu permanencia por fuera también como que oxigena el asunto. A veces hay muchas críticas que le hacemos a la escena local, pero creo que cuando uno está por fuera mucho tiempo y viene, agradece mucho que de todas maneras de forma underground habemos muchos rockeros y metaleros que mantenemos todavía ese sentimiento y ese feeling por la música vieja guardia y lo nuevo. Es increíble, ya vamos para el 2020, o sea, ya los 90 son vieja guardia. Sí. Imagínense los 70s y toda esa época, vamos para medio siglo. Prehistóricos. Ya somos prehistóricos, o sea, 70, 80 ya somos prehistoria, ya. ¿Cómo crees entonces que se ha conservado esa pasión y se ha aceptado todavía que canciones de Carbure sigan tan frescas como en esa época? Porque cuando las suenan en radio, las ponen en YouTube, ¿no ha perdido nada de esa relevancia que tuvo en esa época? Yo creo que el rock es algo que va a permanecer en el tiempo porque digamos que todos tenemos como esa pasión, ese sentimiento en sí por el rock y esa autenticidad, y uno llegar a escuchar un tema que sonó bastante en los 70s, 80s, como fue el Faltón, y recordarlo en este momento y decir, hey, yo escuché eso hace tanto tiempo, inclusive me lo han dicho a mí gente de la edad de Álvaro, de la edad mía, o sea, todo el mundo estaba con mucha expectativa y estamos muy, muy contentos, y eso es lo que queremos venir a hacer aquí a Heaven and Hell, medir la expectativa de la gente, de regalarle a la gente otra vez el buen rock and roll, el rock hecho, como alguna vez me dijo Álvaro, cuando me hizo la prueba me dio una frase muy clavada, y dijo, vamos a hacer rock and roll con papa y yuca, y eso es lo que viene, rock and roll con papa y yuca, rock and roll muy bueno. Y Carlos, a pesar de que pues, el negocio de la música se ha transformado, el internet para unas cosas es muy bueno y para otras no tanto, pero la música en vivo sigue siendo como esa forma de que los músicos sigan demostrando lo que saben y hacer pues también algo de dinero con la música. Sí, la verdad que sí, digamos que ya pasó tanto tiempo y de hecho pues Carbure también evolucionó, viene con unos grandes músicos, o sea, maestros de la música, todos pues estudiados, todos dedicados al arte de la música, y venimos con una propuesta bastante interesante. Tenemos que aprovechar realmente que Álvaro está acá con nosotros porque son esas anécdotas que nos gusta de los 80s, cuando la banda arrancó a principios de los 80, ¿cierto? Como Carbure, y que duró, pues, no sé, 87 o algo así diríamos, o más. Pero esa época en que uno compraba ese álbum, recuerdo yo por Disco Victoria, el EP de Carbure con el tema El Faltón, donde todavía no había radicalismo en la ciudad, todo el mundo iba a ver un concierto de rock, iban todos, ahí no había radicalismo, que a este le gusta esto o aquello, no, todos los rockeros iban a los conciertos en esa época, ¿cierto? Es verdad, es que mira, después del Festival de Ancón, que fue tan famoso, se crearon muchos grupos de rock aquí, y Carbure fue uno de esos grupos, que afortunadamente pues conocía a Jorge Calderón y Jorge Montoya, y ahí empezamos como trío y dije, vamos a tocar rockcito, ¿entiendes? Entonces nos animamos mucho con Carbure. Perdón, ellos venían de Judas. Sí, era un grupo, sí, tenían su estilo, pero después cuando nos conocimos dijimos, bueno, vamos a formar un grupo nuevo con dos guitarras, batería, ¿entiendes? Sí, y en realidad no sonó mucho eso, ¿entiendes? Pero esa época no tuvo mucha evolución en rock, ¿entiendes? Poco, y no eran muchos los que amantes del rock, ¿entiendes? Sí, pero paramos muy bueno, ¿entiendes? La actividad de Carbure en los 80s en cuanto a conciertos, en cuanto a toques, ¿fue mucha o fue más bien reservada? No, más bien poco. Fue que después, con la promoción de la producción de Discos Victoria, fuimos mejor conocidos y hicimos otras ciertas cosas y presentaciones. Sí, estuvo bien, pero no como debía haber sido el grupo. Sí, y entonces no, pero entonces ya murió. Ya después murió. ¿Qué sabes de tus otros compañeros en este momento, de Calderón, en fin?
Pues Jorge Calderón todavía pues tiene, y en estos días no he vuelto a hablar con él, pero Jorge Montoya murió, ¿me entiendes? Sí o no, el cantante se fue para los Estados Unidos. Héctor Herrera todavía tiene un grupo de rock aquí, el bajista, tiene un grupo de rock. Héctor Herrera y... Sí. Y entonces, pero bien, pero ahí sigo hablando con él de vez en cuando, y el resto pues no más, no he podido hablar con nadie más. Pero me gustaría hablar, pues, porque he estado muy... no me he comunicado mucho con ellos. ¿Tú recuerdas cuál fue el último toque que tuvo Carbure, su última conformación? ¿Cuál fue el último toque? ¿En qué año aproximadamente? No, María, hombre, yo no recuerdo cuándo. Eso fue en los 80, ¿en los 80s? No. ¿Cuándo fue eso? No me acuerdo cuándo. Es difícil. El regreso que tiene Carbure, porque me estabas comentando detrás de cámaras que tienen ya como unos 10 temas grabados y que piensan mirar cómo lo van a sacar al mercado. Entonces, esa parte de los temas, digamos, Carbure como banda, es esta presentación en el Heaven Angel va a ser también como un regreso a tarima. Carbure viene, esto lo estamos definiendo como un prelanzamiento en realidad, porque queremos igual medir la expectativa del público, medir las ganas y el gusto que la gente quiera dar con Carbure. Entonces vamos a presentar para el Heaven Angel, vamos a presentar 5 canciones de Carbure y 5 covers. Igual tenemos que respetar y hacer el homenaje a Kraken, entonces por eso... Pensando en el homenaje a Kraken, dijimos, listo, vamos a poner un cover de Kraken, entonces vamos a hacer 5 covers de otras bandas representativas y saquemos 5 temas de Carbure, miremos la expectativa de Carbure, miremos el público que va a poder rescatar Carbure y después de ahí vamos a sacar los 10 temas, eso va, ya, inclusive ya hay 4 temas, perdón, en las redes sociales, en Spotify están 4 temas ya, pensamos subir el resto de canciones. Pero sí, en realidad estamos midiendo expectativas para salir con toda. Y a un tema a notar, cabe que estos tributos son hechos por personajes como ustedes que llevan una alta experiencia en la música. O sea, a veces hay gente que se dice, no, pero ¿por qué tanto cover? Que las bandas, que no sé qué. Es que no estamos viendo un grupo nacer que empieza con covers como cualquier otro. Estamos viendo que es un tributo que en realidad personas que se suben allá y hacen con mucha pasión estas canciones de 70s y 80s que tanto amamos. Y esos son los tributos que de verdad vale mucho la pena ver y presenciar. Mentira, ya no hay en quien creer. Basura, eso es mi parecer. Siempre igual, interés, lucro, infidelidad. Un camino tal vez algo desviado, sí. Detente y medita, piensa y hazlo bien. Y así comienza. El resto de integrantes, sí, que tiene la agrupación Carbure, que se va a presentar en este Heaven Angel, ¿cómo está conformada? Bueno, tenemos otros nuevos 4 integrantes. Dile a Rubén que te diga. Yo tengo más conocimiento porque yo los contacté. Está Julián Usuga. Julián Usuga es un gran maestro, toca jazz, toca salsa, toca de todo. Julián Usuga es un maestro realmente del bajo, ha tocado con artistas internacionales. Como Andrés Cepeda, bueno, hasta con Maía, con este otro argentino, no me acuerdo cómo se llama, Alejandro Lerner, Alejandro Sanz, ha tocado con Ella Baila Sola, es un músico de sesión, igualmente el baterista Felipe Montoya, un gran baterista, es también músico de sesión, ha tocado también igual con Maía, todos son de acá de la ciudad, quisimos hacer este recorrido por la ciudad y buscar músicos muy, muy buenos, músicos que estuvieran dedicados y que recibieran esto con amor. De hecho, cuando los convoqué, me dijeron
que muchísimas gracias por esa oportunidad, y la verdad la oportunidad va a ser para Carbure tener unos músicos tan buenos. Tenemos otro pelado que igual no es conocido en la ciudad, se llama Juan Camilo, es un guitarrista excepcional, o sea, es un guitarrista hecho y derecho, es un pelado. Y tenemos a Anderson, que fue el que tocó con Titán, el teclista, a John Crow, John Cuervo, y es un excelente músico también. O sea, venimos con una formación definitivamente muy buena. Ya hicimos un ensayo y salió súper bien, o sea, todos muy acoplados. Ya venimos con otros dos, tres ensayos para presentar, hacer una muy buena performance en el escenario y entregarla toda, la verdad. La grabación la hicieron con los músicos que nos acabas de mencionar. La grabación fue muy especial, muy particular. La grabación, todo el mundo me pregunta que quién la hizo, y la verdad que está el productor, el maestro, es el papá de todo, el papá de los pollitos. Álvaro Torres grabó batería, grabó bajo, grabó teclado, grabó todo. O sea, lo único que yo voy a cantar y hacer coros, y él tenía ya todo listo. La verdad que un gran productor, un gran músico. Mis respetos por siempre, la verdad. Vacilaciones y contemplaciones, tu egoísmo tienes que desechar para lograr lo que has deseado, y así unidos poder disfrutar. Mentira, ya no hay en quien creer. Basura, ese es mi parecer. Para el concierto, lo que vamos a ver entonces en el Heaven Angel, lógicamente pues va a estar la canción insignia El Faltón, y de los temas nuevos va a haber también repertorio, lógicamente. Sí, lógicamente, vamos a promocionar otros temas, ¿entiendes? La cuestión es para que la gente no conozca todavía todos los temas, sino mezclarlo, ¿entiendes? Sí, para que nosotros tocar temas que sean 1A, ¿entiendes? Y 5 temitas de Carbure, por ahora que vamos a iniciar a Carbure, a ver la reacción de la gente, cómo es con Carbure, para después de que ya lo promocionemos algo, ahí sí promocionemos todas las canciones, que son composiciones mías. Perfecto, no, súper bien. Álvaro, y por último, ¿qué los hizo ya caer, digamos, en la forma de traer Carbure, de llevarlo incluso a una tarima, a un concierto? O sea, ¿qué los llevó? ¿Algún movimiento que se estaba gestando en la ciudad? ¿O con el pasar del tiempo también hay nostalgia de ciertas cosas? ¿Qué los llevó a volver nuevamente? La cuestión fue, yo me uní con Rubén Darío. Rubén Darío me pareció que él es un genio para cantar, tiene muy buena voz, ¿entiendes? Entonces, como ya habíamos grabado algunas cosas, yo viviendo en Estados Unidos, fue y me cayó a los Estados Unidos. Y Álvaro, ¿y vos qué? Entonces, mira, Álvaro, hombre, veníamos a Colombia, que es que allá la gente, hombre, Carbure, me dice que Carbure. Sí, sí, mío, venía Álvaro, que es que Carbure. Y dije, bueno, vamos a ir a Colombia, pues a ver qué, y Medellín, que es una ciudad muy chévere, ¿entiendes? Y aquí entonces nos quedamos y estamos esperando que estalle Carbure, pero yo tengo fe en que Carbure nos va a ir muy bien, muy bien, muy bien. Yo sé que... ¿Qué dice Rubén? Yo tengo una historia muy particular. Bueno, aparte, ¿por qué volvimos? Porque la verdad que es un producto muy bueno, es un producto que vale la pena escuchar. Como decía ahorita, la pasión de los músicos, la pasión de la gente, o sea, todo esto lo llena uno full de energía y nos tenemos muy contentos por eso. Viene la otra anécdota muy bacana, que algún día escuché el CD en mi casa, tenía unos invitados en mi casa y había unos señores ya de edad, 82 años, 84 años, escucharon Carbure y inmediatamente me hicieron la pregunta, me dijeron, venga, ¿y eso qué es? O sea, ¿esto por qué no lo sacan? Y yo decía, pero ¿cómo así? Eso está muy bueno. Y yo les dije, listo, voy a contactar al productor y voy a hablar con él. Y ahí fue cuando dije, voy a sacar la visa, me voy por Álvaro, voy a convencerlo y aquí estamos. Qué buena iniciativa, Rubén. Una historia interesante porque, como decimos muchos, que conocimos a Carbure en su época y la generación siguiente también, todavía muy recordado Carbure, pues se preguntan, ¿cierto? Ese espacio, ese tiempo que pasó y un regreso pues bien interesante, ¿cierto, Pacho? Sí, es increíble. De hecho, hace poco entrevistamos a esta banda Bulldozer de Italia y fue una de las agrupaciones donde el hijo del vocalista, del guitarrista, de los músicos dijo, ¿ustedes qué hacen? Recibo correos, veo que los mueven en internet,
vuelvan y refórmense y siguen haciendo música muy valera. Y nos dicen que ya son más grandes que lo mismo que fueron en la época, que en la época no había el reguero de internet y todo eso. Entonces me parece una historia muy pertinente y creo que va a dar entonces carbure para mucho tiempo. Te voy a decir algo, lo que pasa es que ahora los músicos son más profesionales, más maduros, ¿entiendes? En esa época éramos pelados y vamos a tocar, ¿entiendes? Ahora son profesionales. Hay más facilidades técnicas. Técnica, por eso, ahora son los músicos profesionales, son lectores, ¿entiendes? De música, entonces ya la cosa va a ser totalmente diferente, más profesional. Ahora sí, muy bueno, yo estoy muy contento con los nuevos músicos y ojalá que salgamos muy bien y nos divirtamos. Yo sé que sí. Seguro que sí, no, que nota interesante, ¿verdad? Con carbure, seguro que si ese progreso de cómo van a salir las nuevas canciones, cómo va a salir alguna producción que ya está lista, pues está el Templo del Rock muy pendiente, porque qué bueno hacerle seguimiento a todo este proceso que nos llena particularmente de nostalgia, pero que también, digamos, a las generaciones de ahora, qué bueno que conozcan esos inicios también del rock que se vivió acá en la ciudad de Medellín, bien interesante, y que van a convivir ustedes también con muchos músicos ahí en el Heaven Angel que vivieron también la época. Así que muchas gracias, ¿verdad, Rubén? Álvaro también, y estaremos pendientes, ya saben, puertas abiertas en el Templo del Rock, y seguro vamos a estar allí pues con mucha vieja guardia en el Heaven Angel este 18 de agosto. Claro, muchas gracias. Estoy feliz de estar con ustedes. Invitar a todo el mundo que vaya, a los rockeros, estemos rockeando más fuerte ahora, ¿entiendes? Como siempre hemos sido. Y ahora el rock está, es que el rock está creciendo mucho. He visto, ¿entiendes? Que ha crecido y va a crecer mucho el rock. Entonces, sí, y vamos a ver que el rock de carbure va a hacer muchas cosas. Esperamos que nos divirtamos. ¿Ok? Eso es muy bien. Carlos Mario, muchas gracias al Templo del Rock. Igualmente a Hugo Caro, a Rock Symphony por la invitación. Hugo se enteró pues cuando yo saqué la noticia y me dijo, los quiero tener ahí, quiero que estén ahí. Fue apropiado. Y, pues hay cosas en la vida. Yo hablaba con un compañero y él decía, en la vida existe el destino y las cosas, sí, hay una causalidad y uno, pues o sea, yo dije, listo, vámonos con toda. Además que, no sé, como dijiste ahora que de pronto ahorita llegue con más fuerza, y de hecho las canciones tienen un contenido, pues mensajes y unos contenidos muy, muy, muy certeros, muy bacanos. Dura Ciudad, que fue como llamamos el CD, tiene una letra espectacular. Carbure viene a transformar gente, a tocar corazones, y espero que lo disfruten. Muy bien, muy bien, vamos a estar felices y vamos a gozar mucho con carbure. Y otra vez el renacimiento de carbure. Muy felices. Muy bien. Esperamos el 18 de agosto, Heaven Angel, Teatro Matacandelas, a gozárnosla con carbure y con el resto de bandas, que todas están muy buenas. Muchas gracias. Carbure.